Saludos, bienvenidos a nuestro recorrido por el acontecer cultural de nuestro territorio. Hoy, desde la Galería Celosía de la UNIAC, conoceremos lo que ha sido este año 2023 para la cultura y los artistas guantanameros y de los retos y perspectivas de este sector para el 2024. Si le interesa el tema, quédese con nosotros hasta el final. Sin lugar a dudas, uno de los momentos más importantes para la UNIAC como organización cultural en nuestro territorio durante este año fue la constitución de la comisión organizadora para su 10º congreso. Este evento contó con la presencia de Luis Morlote Rivas, presidente de la UNIAC a nivel nacional. Saludos. Nos encontramos en la sede provincial de la UNIAC en Guantánamo a propósito de la constitución de la comisión organizadora 10º congreso. Y hoy conversamos con Luis Morlote Rivas, presidente nacional de la UNIAC. Hablamos entonces de las particularidades que tendrá este 10º congreso. Nosotros comenzamos ahora en el mes de septiembre, justamente por Guantánamo, a constituir en todo el país las comisiones que tienen la tarea de organizar el congreso. El equipo de dirección de la organización en cada uno de los territorios va decidiendo, seleccionando, aprobando los temas que sean prioridad para el territorio, va tratando de configurar un equipo de trabajo que acompañe a la estructura de dirección de la unidad en el territorio para poder discutir con el sistema institucional de la cultura, con las instituciones de la sociedad, sobre cuáles son las prioridades de trabajo de la organización. Se ha discutido con mucha fuerza en estos encuentros provinciales la manera en que los artistas están proyectando hacia el trabajo en la comunidad, la manera en que comisiones como la Comisión José Antonio Aponte contra el Racismo o la Comisión Cultura, Género y Equidad está trabajando un grupo de temas relacionados con eliminar todo tipo de discriminación. Te puedo hablar también de la manera en que enfáticamente se está discutiendo sobre cuáles son las ofertas culturales hacia el turismo, de qué manera, es una vieja discusión de la unidad, pero de qué manera aprovechar lo mejor de nuestra cultura y ponerlo verdaderamente a disposición del turismo. O se está discutiendo con mucha fuerza el contenido de la programación de nuestros medios de comunicación. Esa ha sido siempre una constante en los congresos de la unidad, de qué manera hacer que haya crítica cultural en los espacios, de qué manera hacer que nuestros medios sean de entretenimiento, pero que tengan cada vez también una función más orientadora hacia el espectador. Por supuesto, el tema de la enseñanza artística es un tema que a nosotros siempre nos ha acompañado en los debates de la UNIAC. Hay un trabajo alrededor de eso, la relación con los jóvenes escritores y artistas, siempre esa confluencia que hay entre el trabajo de los más jóvenes que están en la Asociación de Manos Ahí y de qué manera la UNIAC tiene que incorporarlos a su trabajo. Se hizo un gran crecimiento, sobre todo de generaciones más jóvenes, que a la unidad les hacía falta. Se ha tratado de sostener la programación cultural, eso ha sido importante. Por ejemplo, el hecho de que aquí hay una exposición de primer nivel en la galería de la Casa Guantanamera, habla también de la manera en que se ha perfeccionado nuestras galerías, de la manera en que se ha hecho una programación. Nuestras editoriales lograron, tanto Unión como Caserón como Caos, sacar un grupo de libros que teníamos nosotros en el colchón editorial. No dejamos de entregar los premios como el David o como los premios UNIA. Logramos reactivar una revista cultural que es un clásico en Cuba, que ya está también en formato digital, la Gaceta de Cuba. Tiene la organización que seguir ejerciendo una vigilancia cualitativa sobre lo que se le ofrece a la población. Tiene la organización que seguir estimulando, potenciando, incrementando el debate a partir de debatir sobre la oferta cultural que se ofrece, de dar ideas, y lo más importante es que la organización tiene que sentir al paso de sus 6 décadas que su utilidad mayor está en la entrega. Van a comenzar aquí en Guantánamo las filiales de música, literatura, de plástica, de cine, radio y televisión para hacer su balance en el mes de enero, y luego en mayo tendremos nuestro congreso provincial, así que yo espero que va a ser un momento importante para revisarnos por dentro. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la invitación y espero que nos ayuden también a promover los debates que está haciendo la UNIAC en medio de su 10º congreso. De esta forma concluimos el contacto. Muchas gracias.
generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Alumnos y profesores de la enseñanza artística en Guantánamo se sumaron con alegría al inicio del curso escolar. Vale la pena recordar estos momentos en Miradas. Destacar fundamentalmente la preparación de nuestros docentes. Yo creo que en eso está la valía. Tenemos un antecedente que realizamos una preparación y una nueva categorización docente en la cual tuvimos graduados 58 docentes de ambas escuelas, y esto nos permitirá perfeccionar el trabajo que van a desarrollar los mismos. Regresar a las aulas es sumamente importante porque ahora en el nuevo ingreso, que estoy en nivel medio, me preparan para cuando termine ingresar a una compañía y prepararme mejor, ser bailarina como yo quiero. Realizamos el acto de inicio del curso escolar. Vamos a contar con una matrícula de 264 estudiantes en la enseñanza primaria, porque contamos con la enseñanza primaria, en el nivel elemental, primaria y secundaria, el nivel medio, más la carrera de instructores de arte. Hoy cuenta con una matrícula de 99 estudiantes, de ellos de los 10 municipios de Guantánamo, en las especialidades de música, danza, teatro y artes visuales. Tenemos especificidades en la carrera, que estos estudiantes culminan noveno grado y se le da la continuidad, pero específicamente su transformación es cuando culminan la carrera para transformar comunidades. Converso una vez más en Miradas con Jorge Núñez Motes, quien es el presidente de la UNIAC en nuestra provincia. Bienvenido. Gracias. A nuestro espacio. Cómo no, es un placer siempre recibirlo. Jorge, cuéntenos entonces qué ha sido este año 2023 para la UNIAC y sus miembros. Bueno, hablar de la UNIAC, de un año en la UNIAC, sobre todo como este 2023, te podría decir que ha sido un año intenso, de muchísimas actividades, y además ha sido el año donde se empezó a preparar el Congreso, el décimo Congreso, que será el próximo año. Por lo tanto, eso también ha tensado mucho el propio trabajo de la organización. Pero yo creo que si tuviera que hacer rápidamente un balance de este 2023 que ya termina, te diría que un año donde la unidad ha seguido insertándose en el tejido vivo de la sociedad guantanamera, que yo creo que eso es una de las características que ha tenido la unidad en Guantánamo desde hace muchos años, participando no solamente de la vida de la cultura artística, sino de la cultura en sentido general, a partir de extender, digamos, esa voluntad de trabajo con otras instituciones del territorio que no sean exactamente las de la cultura. Y otro aspecto que yo creo que también es importante, que ha marcado el 23, aunque ya lo venía haciendo desde el 22, es la llegada de nuevos miembros a la organización. Y, por ejemplo, yo creo que hay que resaltar cómo en IMIAS hay nuevos miembros, hay dos miembros de la unidad que antes no existían. Y eso también da una medida de la extensión de la organización, que tiene, para mi juicio, su gran fortaleza en los miembros y dónde están en la estructura, no solamente geográfica, sino cultural, dónde están sus miembros. Pero te repito, ha sido un año muy intenso, con muchísimas actividades significativas, desde la exposición, por ejemplo, de
Entre los Géneros y los Mundos, de doctor Favés, con este controvertido personaje de la historia cubana, diría yo, que no es solamente de un local o de una localidad, hasta, por ejemplo, esta exposición que tenemos de Aristides Hernández de Guerrero, Ares, que yo creo que es un lujo para la Galería de la Celosía y para Guantánamo contar con una exposición de Ares. Pero te pudiera hablar también de cómo se han movido algunas manifestaciones en el territorio. Yo sigo apostando de que es hoy la literatura la más coherente de las filiales que tenemos en la unidad, en el sentido de cómo cada uno de los miembros ha seguido trabajando en su obra y ha hecho como visualización de su obra, que eso también es importante, porque hay gente que está trabajando, pero tú no conoces lo que hace. Y yo creo que en el caso de la literatura sigue manteniendo esa posición, diría yo, cimera, en el contexto incluso de la cultura en Guantánamo. Es el juicio que yo tengo. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar lo que le pasa a la sociedad cubana completa. La afectación que uno tiene desde el éxodo de talento hacia otras geografías o hacia otros territorios del país. Y eso que en algún momento llegó a ser una tendencia, se aplacó, hoy vuelve a ser un aspecto con el que hay que contar. Es decir, uno no puede estar ajeno a esa problemática social que hoy tiene el país, pero a pesar de eso, el resto de las personas sigue trabajando y sigue apostando por una obra desde la localidad. Y sin lugar a dudas, la presencia de Villa en Guantánamo siempre es todo un acontecimiento por lo que él representa y su obra para nuestra cultura y para nuestra identidad provincial. Jorge, cuéntenos entonces por qué todo este movimiento que se generó alrededor de la escultura del doctor Favés no solo fue a nivel de la UNIAC, a nivel de las artes plásticas, también tuvo su repercusión en medios como la radio. Una crítica realizada por usted justamente a la escultura y la importancia de la presencia del doctor Favés en Guantánamo le valió un premio nacional en el Festival de la Radio. Sí, eso fue indudablemente una sorpresa. La radio decidió mandar justamente ese programa al Festival Nacional de Radio. Era un programa que incluso cuando lo terminamos de hacer, ese día lo grabamos porque se nos ocurrió, no es que estaba nada previsto, nos parecía que era el programa estaba bastante redondo y, por supuesto, en el espacio que yo tengo en la revista, Entre el Mar y la Montaña, comentaba la exposición Entre los Géneros del Mundo, doctor Favés, como cualquier otro comentario que hago cualquiera de estos domingos. Y nada, eso fue, a mí me satisfizo mucho, no solamente porque me dieran el premio de crítica especializada en el Festival Nacional de Radio, sino también porque el programa recibió un reconocimiento de la Asociación de Creadores del Cine, Radio y Televisión de la Unidad por la contribución que hace a la cultura cubana. Y yo creo que eso es importante, ¿cómo no? Porque ha sido el objetivo del programa desde la noche de los tiempos, hace 30 años que el programa está en el aire, y siempre ha mantenido, lo que pasa es que en la última etapa, desde el 20 hacia acá, del 21, perdón, tiene otras características, pero manteniendo las esencias del programa. Entonces siempre es una satisfacción que te premien un trabajo que tú no lo esperas, que tú lo haces como parte de tu cotidianidad. Bueno, yo creo que es el espacio que me permite hacer crítica de artes plásticas la mayoría de las veces. Y es bueno que, por supuesto, te lo reconozcan, no más que eso. Y eso siempre te entraña un compromiso, porque eso te entraña de que estás otra vez en el candelero de las personas y entonces empiezas a comparar lo que hiciste con lo que estás haciendo. Eso siempre es un problema, pero bueno, se agradece de todas maneras. Bueno, a propósito entonces de este tema, vamos a ver un resumen acerca de la visita de Villa Soberón a nuestro territorio. Una doctora transformada en hombre para poder fungir como médico en el siglo XIX y luego juzgada por su escondida apariencia, fue motivo de celebración y reconocimiento en Guantánamo, sitio donde se entregó el semí, símbolo de la provincia y proveniente de la gran tierra de Maicí, al artista José Villa Soberón como parte de un acuerdo de la Asamblea Provincial en 2015 y ahora una disposición de la gobernadora en el Alto Oriente cubano. Agasajo que contó con la presencia del excelentísimo señor Stefano Vescovi, embajador de Suiza en Cuba, y las autoridades locales e incluyó un recorrido por la Plaza Mariana Grajales, sitio donde el Premio Nacional de Artes Plásticas 2008 puso también sus diseños y creatividad artística. Para mí fue una sorpresa, realmente no venía pensado, no tenía pensado eso, no teníamos incorporado eso como posibilidad y me siento muy agradecido, la verdad, me siento extremadamente agradecido. Estoy seguro que mi madre se va a sentir también muy orgullosa
porque ella sí es guantanamera. Sin embargo, el Boulevard Guantanamero fue el evento connotativo de la tarde. Allí, la escultura de Enriqueta Faves otorga vida a un espacio citadino obligado por locales y foráneos y revitaliza la historia local y cubana. Dos símbolos importantes, el maletín de médico, para que se pueda identificar, fue una de las primeras, o si quizás seguramente la primera mujer que ejerció la medicina en nuestro país, pero bueno, vestida de hombre. Y le habíamos puesto la flor en la espalda como un símbolo también de ese amor prohibido, oculto, que ella tuvo que tener en su vida. Entre los géneros y los mundos es una exposición retrospectiva del tránsito de la doctora Enriqueta Faves desde Lausana, Baracoa y Nueva Orleans, que ofrece a los guantanameros desde la Galería La Celosía de la Casa de la UNIAD un acercamiento a la historia de esta mujer con sus misterios y peculiaridades. Esta es una exposición itinerante que ha recorrido varios lugares, incluso ha viajado entre Suiza y Cuba. Su primera muestra fue en la ciudad de Lausana, que es el lugar donde nació Faves y donde comenzó su historia. Luego se exhibió en La Habana, que está vinculada también a la historia de Faves, porque en La Habana fue donde Faves sufrió prisión y desde donde fue deportada de Cuba. Y bueno, era un sueño y un propósito de este proyecto y de esta curaduría traer esta exposición a Guantánamo, a la provincia de Guantánamo, que es el lugar donde Faves eligió asentarse y trabajar y desarrollar su labor de médico a principios del siglo XIX en Cuba. Desde el mapa conceptual y demográfico hasta cada imagen que visualiza su quehacer, encuentran en la expo intimidades ligadas a los retos de la época e incluso archivos del proceso judicial en 1823 que convidan a interiorizar más en la vida de Enriqueta. Yo creo que el reto de esta exposición fue crear una iconografía alrededor de Faves que no fue retratada en su momento, por supuesto, por la época. Y nos concentramos en un poco recrear ese imaginario desde las imágenes de la época, desde los documentos que conocemos y desde las interpretaciones contemporáneas de Faves. Vuelve Guantánamo a disfrutar del buen arte, esta vez de la mano de Villa Soberón, que otorgan a uno de los espacios públicos más transitados la actitud de Faves. Esa que convida también a enamorarse, a llenar de energías cada paso y que entre sonrisas y juegos concluyen regalando una flor al médico que en Baracoa hizo sacrificios personales para salvar vidas y devolver esperanzas. Abraham Gamboa y Miguel Reyes, especial para Miradas. Retomamos nuestro diálogo en Miradas con Jorge Núñez Motes, quien es el presidente de la UNIAC en nuestro territorio. Jorge, y se impone con su presencia en nuestro espacio la pregunta: retos, perspectivas de los miembros de la UNIAC y de la UNIAC como organización para el 2024. Bueno, te comentaba en la primera parte de la entrevista que este año 23 es lo preparativo del Congreso, el 24 es el Congreso, y eso tensa mucho más el trabajo de la unidad, porque no es solamente preparar el Congreso, preparar las asambleas de las filiales, preparar la asamblea provincial y el propio Congreso, sino también mantener la dinámica que tiene la sede, porque evidentemente esa es la razón de ser de la organización. Claro que sí. Es decir, poner en valor, hacer visible la obra de sus artistas y de otros miembros de la unidad. Entonces, nada, hay todo un cronograma de asambleas de las filiales que empieza en el mes de enero, a finales de enero, y se extiende hasta aproximadamente el 22 de marzo, de la filial y el Comité Provincial Municipal de Baracoa, perdón, y después a partir de abril son las asambleas de los comités provinciales y por supuesto ya en junio es el Congreso. O sea que son 6 meses realmente de un intenso trabajo en función del Congreso y te digo, paralelamente llevar todo lo que hace la unidad, los aniversarios cerrados, los espacios y los eventos que los artistas se han propuesto, eso también hay que hacerlo en ese contexto. Por lo tanto, va a ser un año de muchísimo trabajo, más intenso de lo que ha sido el 23, pero eso siempre te deja la satisfacción de lo que tienes que enfrentar y de cómo te tienes que elevar para poder dar cumplimiento y cumplimentar eso que te ha puesto la vida, por así decirlo, frente a ti. Eso es lo que es el 24. Yo aprovecho la ocasión, con tu permiso y el permiso del programa, para felicitar a todos los artistas de Guantánamo, sobre todo a los miembros de la unidad, al equipo de trabajo que tengo en la unidad, deseándoles mucha salud, sobre todo mucho éxito en este 2024 que se nos avecina. Que nada, todos confiamos en que la cultura tiene que seguir siendo un espacio de gran espiritualidad para todos los cubanos. Así que
Es así. Muchísimas gracias, Jorge, como gracias siempre. Que va, para nada. El gusto es nuestro siempre recibirlo en Miradas. Éxito entonces a todos los miembros de la UNIAC en los preparativos para su congreso. Siempre genera mucha expectativa social, sí, la presencia de, sí, los artistas en un, sí, congreso, sí, así que esperamos tener muy buenos resultados y que ese congreso sea el inicio de nuevas metas, de nuevos propósitos y de muchas cosas buenas para el arte y la cultura cubana. Entonces, larga vida a los artistas y a la cultura guantanamera en este 2024 y continuamos en Miradas. Tiene el cubano un bien preciado en su cultura, orlada por los sentimientos más acendrados de la identidad nacional, traza surcos imperecederos como puentes entre las pasadas y presentes generaciones. Sentimiento fecundo del bien que inspira el surgimiento de nuevas artes con la venia de sus insondables raíces. Ahí está, en lo genuino de la rumba, en la prosa arriesgada de un poeta, en el trazo de un pincel, en el grácil vuelo de una zapatilla, en el paladar de las abuelas, en los liceos y esquinas, en lo culto y popular, en lo propio, lo nuestro, el hogar, la morada. Eso que parte y regresa en cada viajero, que nunca estuvo en venta y que para los necios es predilección. La cultura es la siembra que solo brota cuando se procura como basamento indispensable de la verdad. Nos prende, lo mismo por beneplácito que por aflicción, desde los afectos y lo digno. Es en sí misma virtud si se comparte, plenitud del que recibe y otorga, veracidad del justo. Es la cultura la patria y como tal, vocación constante de nosotros, sus hijos, los cubanos. Kristen Nay, especial para Miradas. Y estamos en el segmento Crítica en Mano y por ende le doy las buenas tardes y la bienvenida al actor guantanamero y también vicepresidente del UNIAC, Uri Rodríguez. Muchas gracias por aceptar la invitación, mi amigo. Muy buenas tardes. No, un placer. Siempre es un placer y más si es en la Galería La Celosía del UNIAC. Ah, bueno, sí, un espacio hermoso que tiene la sede de la UNIAC y donde hay una intención muy particular de promocionar todas las exposiciones. Se refleja la intensidad. Sí, claro, porque hay algo que se está gestando desde la propia dirección de la galería, La Celosía, que es que pase cada vez mucho más espectadores a consumir lo que se propone. ¿Y el público lo hace? ¿Cómo no? Claro, porque también hay convenios con determinadas instituciones, culturales o no, estudiantiles, que vienen pasando y donde el especialista Daniel Núñez le explica muy detalladamente sobre los procesos creativos que tuvo la exposición. Y eso es una manera también de aprender y de poder divulgar las artes visuales en Guantánamo. Uri, estuvimos hablando sobre retos, objetivos, ahora bien, debilidades del UNIAC que no permitieron como que se gestara un poco el trabajo en este 2023 y se van a potencializar en el 2024. A ver, mira, yo creo que ha habido muchas intenciones desde la propia dirección de la UNIAC, de bueno, esta misma galería, de poder que los eventos y los encuentros, tanto de música y como del resto de las artes, tengan una intención mucho más presente para el público, los espacios fijos dentro de la casa. Pero ya en el tema de la integridad de la membresía, yo creo que nos falta tener más intensidad en el trabajo de las comisiones. Bueno, acuérdate que desde hace varios congresos hemos ido trabajando comisiones tanto de la racialidad, trabajo comunitario, arquitectura y urbanidad. Hemos ido tratando también el tema del turismo, la enseñanza artística. Bueno, son temáticas en las que hemos ido desde la UNIAC dando nuestro grano de arena para que se fortalezca y sea de una armonía mucho mejor dentro del panorama cultural. Creo que ahí deberíamos seguir intensificando el trabajo
A pesar de algunas acciones que se han hecho sin desdeñar de ninguna de ellas, pero yo creo que es un acto de crecer en próximos años en busca de una salvaguarda de nuestra integridad patrimonial. Y estoy hablando de todo lo que pueda ocurrir de este patrimonio, tanto material como inmaterial, que conservamos los cubanos y guantanameros en particular. Tenemos que tener una inserción mucho mayor en otros espacios fuera de la casa. Siempre ha sido como una de los anhelos de poder llegar a otros espacios, otros municipios, donde se vea, donde se conozca el trabajo de su membresía, porque además es una organización que, entre otros de los objetivos que tiene, también es promocionar, visibilizar la obra de sus miembros. Y yo creo que por condiciones que todos conocemos, que a veces se limita el alto precio de las cosas, los combustibles, los transportes, eso también ha ido como que dificultando un poco que pudiéramos llegar a otros espacios, pero la intención de hacerlo está. El compromiso mayor de cada uno de los miembros que entra a la organización, con todo el panorama y lo que significa ser un referente dentro de su contexto o su accionar comunitario. Ahí tenemos que seguir ahondando. Creo que tenemos que promocionar un poco, mucho más allá, fuera de frontera, los logros de cada uno en particular. Así que es una tarea. Bueno, ahí estamos también adentrándonos en las redes sociales. La unidad tiene muchos retos, porque además así lo está demandando los contextos en que vivimos. Exactamente. Porque hay que incidir mucho más para... Yo creo que hay mucha pseudocultura chatarra que anda por ahí promocionándose y que indudablemente es una batalla bien grande, ¿no? Pero con ella hay que hacerla para ir contrarrestando ese consumo. Tenemos que ir preponderando cada vez más una cultura del buen pensar, del buen hacer, y no ir en contra como una batalla, sino teniendo una oferta mucho mayor en los espacios. Sabes que los jóvenes es uno de los grupos etarios más difíciles. ¿Cómo no? Porque además casi no encontramos ofertas que tenga que ver con ese mundo de la adolescencia y la juventud. Siempre tenemos algo muy de niños, para los niños, algo para los adultos y el adulto mayor. Están como muy bien estructurados. Pero sí, yo creo que es un reto grande insertarnos en el universo juvenil y de la adolescencia, que es un reto muy grande para toda creación artística. Bueno, Uri, muchas gracias por aceptar la invitación, mi amigo. Aquí estamos. Excelente fin de año, excelente inicio del 2024 y muchos éxitos en la vida personal y profesional. Bueno, muchas gracias y ahí seguiremos trabajando. Y te propongo a ti, a nuestros amigos televidentes, a ir a una pausa. El Sindicato para Susanos de Montoya ha significado responsabilidad, entrega, compromiso, altruismo. Considero que estos años que me tocó representar a los trabajadores de la cultura y al movimiento sindical cubano han sido para mí una manera de hacer, representar, acompañar y sobre todas las cosas dignificar la cultura guantanamera. Con el acompañamiento de la unidad de la Asociación Hermanos Ahí, del Sistema Institucional de la Cultura y su dirección provincial, que no puedo dejar de mencionar el liderazgo que junto al sindicato, con nosotros ahí, puño a puño, ha tenido Joel Vilabañino López, director provincial de cultura, que siempre estuvimos integrados con el afán de mantener la cultura guantanamera en los mejores peldaños. De ahí la importancia y los resultados que tuvimos por 8 años consecutivos, provincia más integral de Cuba. Guantanamera.
que es nada más y nada menos la entrega de los más de 5.000 afiliados, porque no ha sido el trabajo de Susana y su equipo, ha sido la respuesta de los intelectuales, profesionales de la cultura, escritores, directores artísticos, periodistas, luminotécnicos, todo el que tiene que ver con el sector de la cultura, Asociación Hermanos ahí como puntal donde está la joven vanguardia artística, lo que han hecho que este sindicato prevalezca y brille durante estos años. Pero siempre digo, con el acompañamiento de todos los afiliados, porque sin ustedes es imposible el resultado. Tenemos el orgullo que el 45 aniversario fue en el Alto Oriente Cubano. Y desde Artex, donde hoy tengo la misión de trabajar como comunicadora, enviarle una felicitación a todos los guantanameros y guantanameras, al Sistema Institucional de la Cultura, Artex, su 35 aniversario, y sobre todo, convocarlo a, en este tiempo de retos y sacrificios, ser mejores cada día. Porque si se salva la cultura, nos salvamos todos. Felicidades, guantanameros, guantanameros, felicidades, Cuba. A los miembros de la UNIAC dedicamos algunas de nuestras miradas. Ramón Moya es uno de estos artistas sui generis con los que aún hay que contar. No digo que haga arte, porque no me creo un artista, me creo un hombre de mucha voluntad, capaz de hacer en cada momento de mi vida lo que me corresponde. Artista es el que hace lo que siente, porque es un hombre libre, un ser libre, y hace en cada momento de su vida lo que siente y lo que cree que tiene que hacer. Después, el tiempo y la obra es lo que se encarga de decir si lo que yo estoy haciendo es arte, si no es arte. Hay quien dice, mira el loco ese, y coge cualquiera figura esa que está ahí y le da candela. Muchos muchachos que quieren llegar, y viejos también, a ser artistas, pero no quieren el sacrificio de hacer la obra. Hay que comenzar primero por inventar un público que ya a la gente no le interesa. Hay veces que yo paso por ahí y me preguntan que si la galería el correo todavía. Se dice que la creación está deprimida. Digo, oiga, ¿será porque no hay talento? Los materiales yo los busco donde quiera que tenga. Todos los palos que yo he trabajado los he cargado a cuesta de la montaña. Ahí en la casa mía hay una palma yuraguana que tiene 10 metros y medio de altura. Y yo me la pegué con otro y caminé el día entero de allá para hacerle un retrato a Sotomayor. Yo miro la cosa en el aire y cuando voy a trabajar la arranco y salgo a buscar lo que me hace. Entonces he recogido un vertedero. Aquí tú tienes. Dijo Fidel que había que cambiar. Todo lo que había que hacer cambiar. Ahí está. Ahí está. En ese zapato. Esas son las nuevas pizarras que está dando Cuba a todos. Una yagua que encontré en la calle. Ay, tú. Papel me quedo, papel periódico. ¿Qué dice? La cultura cubana en el siglo XX. José Bello. Ahí sale Moya en ese libro. Ahí sale Moya en ese libro. En ese libro sale Moya también. Arte mágico en Cuba. En ese libro sale Moya. Ahí salgo yo. Y así pues. Todavía sale en mi mano la historia completa, todo el mundo. Lo primero que hago es no tirar piedra, porque loco mío no puede tirar piedra. A él le han tirado y le han partido hasta la cabeza. Soy inteligente, pero yo no tiro piedra. Yo me documento lo que voy a trabajar. Conmigo andan tres, siempre andan tres, un loco, un artista y un brujo, pero yo tengo un solo lenguaje. Hay que pensar. Si usted no piensa, usted no puede hacer algo que quede, que sea útil. Lo importante es hacer algo que quede útil para el bienestar de los demás. Durante la jornada por el Día de la Cultura Cubana, merecido tributo recibió la Banda Provincial de Conciertos en sus 120 años. El 10 de octubre de 1903 se funda la Banda de Conciertos de Guantánamo. Desde entonces, la Concha del Parque José Martí constituye el principal escenario de presentaciones del mayor formato artístico de la provincia.
es la unidad artística más grande del catálogo de la música, la que agrupa a músicos de diversas unidades artísticas, incluso agrupaciones populares bailables. Y entonces ella es el núcleo, para mí es el núcleo. La banda ha visto nacer y crecer a importantes referentes de la música en el territorio. Su repertorio se adentra en el pentagrama sonoro internacional, nacional y local, a la par que propone mezclas y colaboraciones con otras agrupaciones. La música también se va desarrollando, se adquieren nuevas sonoridades, la armonía se va enriqueciendo, los géneros van recibiendo aportes de otras, se fusionan cosas. Las bandas de concierto, yo creo que tienen que irse como que acomodando a los tiempos que van viviendo. Por su versatilidad representa el catálogo del Centro Provincial de la Música en importantes acontecimientos del territorio. En este 120 aniversario se le ha dedicado la Semana de la Cultura del municipio de Guantánamo, la Jornada por la Cultura Cubana, en el marco de la cual recibió la distinción Hermandad, galardón que se otorga a personalidades, agrupaciones e instituciones que aportan de manera significativa al desarrollo artístico del Alto Oriente Cubano. A 120 años de su fundación, la Banda de Conciertos Provincial se mantiene joven, vital, diversa, muestra de la riqueza musical de los guantanameros, esa que nos identifica dentro y fuera de nuestras fronteras geográficas. Soy Elkin de la Morales para este espacio informativo. Merecido homenaje rendimos desde Miradas al espacio Alborada, que se genera cada madrugada desde la CMKS, un programa destinado a enaltecer los más autóctonos valores del campo y los campesinos guantanameros. Somos el puente que une el quehacer de hombres y mujeres que siembran y crían entre montes y valles. Campesino, se acabó la madrugada, la alborada comenzó su despertar. Ya cuando llega a las 4:30, ya yo naturalmente abro los ojos y ya me despierto. Además, nosotros, el incentivo es la cantidad de personas que nos escuchan. Muchos están en la cama, pero recuerda que este es un programa que va dirigido al campesinado guantanamero. Ahí están las personas que se dedican a la ganadería y que desde las 4 de la mañana están ordeñando las vacas. Yo creo que es muy bonito poder llegar así, compartir el trago de café, como lo hacemos aquí, y sobre todo poder dar a conocer los nombres de campesinos que trabajan desde temprano, de agricultores, de gente que de verdad se faja con la tierra, pero que antes escucha la alborada y como que compartimos estos primeros momentos de cada amanecer. Yo creo que ahí está, el misterio de este programa que se hace en vivo y que muchas personas también se levantan junto a nosotros. 6:09. Tengo 30 años dedicado al programa y ha tenido una evolución sistemática durante la realización. Antes recuerdo que era un tema y sección de saludo y mensaje, porque el mensajero antes estaba incluido dentro del programa. Con los años se ha ido diversificando los temas a tratar. Entonces, Alborada es como un puente que le lleva el conocimiento hasta la finca. Le lleva el conocimiento quizás hasta la propia escuela, porque también le sirven a los profesores de los IPAs para continuar el proceso educativo de los estudiantes que se dedican a la técnica agropecuaria. Eso es muy importante. Nosotros hemos logrado que Alborada se mantenga en la preferencia del público guantanamero y un poquito más allá. Constantemente, a través de las redes, reportan la sintonía. Hay muchas personas que llegan hasta aquí, hasta la recepción de la emisora. Hay quienes llaman a través del 21-32-54-37, que está ahí al lado de la directora. Y bueno, ese es el incentivo fundamental. Agradecer a tantas personas que han hecho posible que Alborada
transite por estos 50 años y que Alborada esté hoy dentro de los programas más escuchados de la emisora por el compromiso que tienen para con la radio. Hay cosas que suceden solo a esa hora de la mañana y nosotros tenemos el privilegio de contemplarlas y de disfrutarlas. Alborada. Generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Nuestros paisajes naturales forman parte de nuestra cultura. A ellos dedicamos también nuestras miradas. Los baracoenses tenemos incorporado en nuestra conciencia colectiva el eslogan de que Baracoa es la ciudad paisaje de Cuba. Es evidente el reconocimiento de esta comunidad de la calidad estética de las unidades de paisajes que componen la imagen de la región en que está enmarcada la ciudad y su sistema de asentamientos. Factores geográficos, climáticos y medioambientales han propiciado un paisaje natural sui generis en Baracoa. Es decir, el régimen de lluvia es el lugar que más llueve en Cuba. Una orografía, es decir, un sistema montañoso particular y que tiene pendientes dignas de tener en cuenta. Y los vientos predominantes, que son vientos alisios, que llegan llenos de humedad, han hecho que se cree el lugar idóneo para un paisaje natural, como yo les decía, con características muy particulares. Dentro de los paisajes culturales es importante mencionar las plantaciones de coco, las plantaciones de cacao, las grandes extensiones de cacaotales que, bueno, caracterizan a Baracoa porque es la mayor productora de cacao de Cuba y también de coco. Es decir, ese paisaje cultural que muestra la relación del hombre con el medio ambiente para transformar y para buscar la subsistencia, forman parte también de los paisajes que caracterizan a esta región. La relación que se establece entre el umbral físico que encierra la ciudad, como dice el poeta, ese cofre de montañas que encierra la ciudad, el permanente azul del mar y la presencia de los techos rojos de la ciudad hacen un equilibrio de la imagen y del paisaje que ofrecemos, que es el que ha sido llamado por los baracuenses y por los visitantes como ciudad paisaje. Muchas gracias, Sandrita, y nos encontramos en la última mirada. Y qué placer para mí darle las buenas tardes y la bienvenida a Jorge Pérez. Muchas gracias, mi amigo. Qué placer encontrarme nuevamente contigo en esta bella galería, La Celosía. El placer es mío. Muy bella que está, por cierto. Sí, como no, la Sala La Celosía, que bueno, es la galería que tiene la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Guantánamo, que acoge bueno, los principales proyectos expositivos que se exponen acá en Guantánamo, ¿no? Tenemos la dicha en este momento de tener una exposición del caricaturista Aristides Guerrero, Hernández Guerrero, más conocido por Ares, que es un multipremiado humorista cubano. Muy hermosa, por cierto. Sí, pero hablemos de objetivos, de retos para la UNIAC en este año 2024. Bueno, mira, la UNIAC, como siempre, mantiene sus espacios creativos, espacios de confrontación, de intercambio, de llevar la vida cultural cubana y guantanamera específicamente en lo que tiene sus actividades, por ejemplo, los espacios fijos que tiene la unidad que se mantienen su sistematicidad, como por ejemplo la noche de concierto, las exposiciones que se hacen acá en la galería, está el espacio del Changuí, llamado Wichitio Chuji Chuji,
que es el último mes, el último domingo de cada mes, y también está el espacio Boleriando, que recientemente celebramos la feliz idea de verlo programado Patrimonio de la Humanidad. Y entonces, o sea, mantenemos todos los espacios fijos con todo el interés, con toda la proyección que nos ha caracterizado, y por supuesto seguir trabajando en lograr otros espacios para incorporarlo a todo el programa que tiene la unidad como tal en el desarrollo de la ciudad y de la cultura cubana en sentido general. Jorge, el compromiso de los artistas de la unidad con Guantánamo, con la cultura guantanamera. Sí, ese es importante. Yo creo que todo, de una forma u otra, tendremos aquella impronta de trabajar, de luchar y de elevar la cultura de Guantánamo, y por supuesto, elevando la cultura de Guantánamo, elevando la cultura cubana, para mejorar todo el entramado social que nos corresponde, ¿no? O sea, hacer de nuestro trabajo lo que nos corresponde hacer en este momento. Bueno, Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación para ti, amigo. Okay. Muchas felicidades en este 2024 gracias. Y muchos éxitos para la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en nuestro territorio. ¿Algo más? Cómo no. Un saludo muy grande para todo el pueblo de Guantánamo, para la televisión, para todos los medios. Y nada, seguir trabajando por la cultura cubana. Muchas gracias. Bueno. Nuevamente, muchas felicidades. Y retomamos la señal, pero antes presentamos un trabajo de la periodista Cristian Nay sobre un reflejo de lo vivido en Miradas en este año 2023. Génesis del pentagrama popular bailable de la isla es la música guantanamera. Ritmos primigenios como el kiriwá, nengón y changüí marcan su impronta en cada compás al tiempo que singularizan a esta región del oriente. Desde las más humildes lomas se preservan y promueven hoy como patrimonio sonoro lo mismo en el patrón rítmico del 3 que en los más inusitados escenarios. Cadencia coherente que convierte a voces e instrumentos en el maridaje consumado que atesoramos. Pundonor de la cultura toda es el mosaico cultural descrito entre el mar y la montaña que nos abraza y diseña con acento propio como guantanameros. Cristian Nay, especial para Miradas. La tarde se está muriendo con tanta melancolía que en la absorta lejanía un madrigal va diciendo: los postes, oscos adrales que custodian el ocaso, alzan el sangriento raso de las rosas vesperales. Mientras, estratos de plata pasan del sol sobre el filo y traman un verde nilo que en leve azul se dilata. Y así, en unción claudicante, las sombras se confabulan y suben vaos que ambulan en la luz agonizante. Treinta y cuatro días dura uno de los sucesos culturales más importantes de nuestra provincia y que se ha convertido en paradigma nacional. La cruzada teatral Guantánamo Baracoa, esperada por los pobladores de las serranías guantanameras. El Consejo Provincial de las Artes Escénicas, la Dirección Provincial de Cultura y el Poder Popular Guantánamo convocan a la 34ª edición de la Cruzada Teatral Guantánamo Baracoa, próxima a realizarse desde el 28 de enero y hasta el 2 de marzo del 2024. Tendrá como peculiaridades el 171 aniversario del natalicio de José Martí y le estamos convocando por primera vez dedicarle la cruzada al país Colombia por el aporte estético durante tantos años de constante presencia. Eso va a propiciar que grupos colombianos accedan a la cruzada, los que han venido y los que les interesa en este caso participar. Y tendrá, como siempre, una programación de funciones para niños, jóvenes y adultos. El programa teórico también está encaminado a llevar a la ciudad de Baracoa el encuentro de mujeres creadoras, que vamos a tener especiales participaciones este año sobre el tema de la violencia de género, los temas de mujeres, niñas, principalmente de nuestros campos.
Los espectáculos a presentar estarán constituidos por obras de teatro para niños, jóvenes, adultos. Es la actualización en materia de teatro que se está haciendo, el teatro que se hace para las comunidades, las experiencias que vienen a la cruzada, los montajes que participan por primera vez, el visionaje de muchas obras, el encuentro, el reencuentro con el público y con los colegas de otros lugares. Es un espacio vital para oxigenarse, para emprender nuevos proyectos y seguir soñando hacer la cruzada y realizarla. Las inscripciones se realizarán hasta el 30 de octubre del año en curso. Amanda Libera para este espacio informativo. Hablar de Uri es complicado porque, a ver, siempre estoy en una dinámica de trabajo o de creación o de haciendo algo por mí o por los demás. A mí me interesa mostrar algo que el público le pueda ser interesante, que el público también quiera dialogar con el proceso. Casi todas las puestas parten de una necesidad que siento como creador y que me lo propone la sociedad en la que vivo. Gracias por ese compartir. Yo también lo siento con mucha felicidad, cada detalle que siento de este público o de mi gente guantanamera. Yo seguiré siendo guantanamero desde Guantánamo. Los artistas guantanameros continúan siendo fieles exponentes de nuestra cultura, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Moradas es el último disco de Buena Fe que trajeron para compartir con el público guantanamero durante la séptima edición del Festival Chocolate con Café. Con uno de sus videos nos despedimos de este 2023, deseándole larga vida a la cultura y a los artistas guantanameros. Nos vemos en el 2024. Se está haciendo el café bajo tu piel, mi cama. Mi mundo entero va sobre tu piel. Hay bocas por comer, me ruge la mañana. Mientras se está haciendo el café marrón, negro y amargo, comprendo por qué eres mi mujer, la luz de mi querer, lo dulce de mis años. Sé que voy como los días, más bien árido, descuidado, ni meloso, ni gentil. Y aunque me parta la vida en abrigarlos, en plural, pocas veces solo a ti, a los críos siempre, pocas veces solo a ti. Resulta que estoy necesitando que me bailes como el humo del café danza en el aire, y calmos y a sorbos ir confundiendo si te estoy besando o te estoy bebiendo. No lo ves, pero soy más adicto a ti de lo que crees. Se está haciendo el café, su aroma es el idioma en que te cumplo cuanto te juré. Hay bocas por comer, las cuentas no perdonan. Sé que voy como los días, más bien árido, descuidado, ni meloso, ni gentil. Sabe Dios, y mientras duermo yermo y pálido, tú te lanzas desde el mismo trampolín a soñar despierta, a extrañarme y a decir. Resulta que estoy necesitando que me bailes como el humo del café danza.
fuerza en el aire y calmos y a sorbos ir confundiendo si te estoy besando o te estoy bebiendo. No lo ves, pero soy más adicto a ti. Resulta que estoy necesitando que me bailes como el humo del café danza en el aire. Estoy besando o te estoy bebiendo.